Así es. Una pelea de los siglos. Entonces es el On HQ Misterio. Correcto. Así es. Así es. Me gusta el comentario, me gusta el comentario del Rosa. Acaba de decir qué buena forma de finalizar el año con este nivel de peleas. Total y absolutamente de acuerdo. Qué buen nivel de peleas. Entonces, ¿dónde está el Violent Ken? Desapareció el Violent Ken. Violent Ken has left the building. No lo encontramos. Anda en el baño. Excelente momento para ir al baño. Entonces, cuando sigue su match, el mejor momento, claro. Ayer oí un jugador X por ahí, no voy a decir nombres. ¿Un XG? Yo no voy a decir nombres. Okay, dejó al oponente 2 horas y media esperando el match. Yo no sé quién fue. Eso es más que una falta de respeto. No, o sea, yo tengo una cosa. Eso no es una falta de respeto del jugador X. Eso es una falta de respeto a la organización. Eso sí. Eso es una falta de respeto a la organización, realmente. Eso es culpa de la organización y no del jugador. Que ayer un jugador X dejó 2 horas y media esperando el match. Ayer, en el, ¿cómo se llama? En el NEC. En el NEC. X o Y. No era X. X o Y, no importa. 2 horas y media. Yo ahí me agarro con la organización. Ahí yo a la organización les digo, ¿saben qué? Sí. Valieron madre ustedes, güey. Pinches culeros. ¿Cómo son gachos? ¿Cómo son gachos esos pinches culeros? Sí, manteniendo esperando a una pobre persona que podría haber ido al baño, que podría haber ido a comer, regresar. No, eso está muy bien, pero ese tipo de situaciones está terrible. Ese tipo de situaciones está terrible, pero bueno. Entonces, estamos, button check, va a haber button check ahí mismo. Estamos button check, bueno, ya ahí mismo estamos en el button check, vamos a hacer el button check. ¿Cómo estamos? Estamos ahí. Misterio está en el lado 2, ¿correcto? Misterio está... Uno. Ok. Estamos, ¿sí? Misterio de Chile. Dice Costa Rica. Ok, ahora sí está la bandera adecuada. Listo. Bueno, para que vean un poco cómo está ahí la... Para que vean un poco cómo está. Misterio lo está solo. Y tenemos a Violent Ken con todo su séquito. Esto parece gangster totalmente con el crew. Ahí está el Mexican crew. Y vamos a ver. Hey, buenísimo. Ok, bueno, vamos. Arrancamos con esta pelea, una de las peleas más esperadas del evento. No se la pierdas, ni un segundo. No vayan al baño, no respiren, no pestañeen. Recas. Bueno, a ver, hagamos ahí un pool. ¿Cuántas recas van a haber en este match? 20. 20 recas. De 10 a 20, marque no, 1. Esas son pocas. Ok, bueno, vamos a ver. Sí, entonces, vamos a contar recas. De 10 a 20 recas, marque 1. De 20 a 30, de 20 a 40, marque 2. Bueno, ahí arrancamos entonces. 40-60, 3. Aquí King trata de mantener la distancia con el parate. Ok, comienza con el daño. Arranca ahí. Mantiene el daño, mantiene el control de la pelea. Uf, claro. Buen beat, a ver que venía la bomba. Ahí, Misterio mantiene. Aquí hay que hablar como los jugadores de golf. Para no romper la concentración. Síguela, está pegando, mantiene la bomba, tira la bomba, mantiene la presión, así. Okay. Porque eso es precisamente los masters. Estos son los masters, sí. Tiene la presión, mantiene la distancia y se lo lleva el chip, claro.
Bueno, mantiene la presión. Ahí están los brackets. Ahí está el bracket actualizado. Sí, está actualizado ese bracket. Correcto. Ok, entonces Violet Ken logra sacar. No, no se crea, Johan. Está echando como de las ganas de irlo con. Usted es el locutor. Okay, vamos a ver. De más en. No se la hizo. Está elevado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho. Dieciocho. Dieciocho fueron menos. Uno. La primera fueron menos. En el número uno. Ok, vamos a de regreso al HD. La volteada. Y yo creo que con eso se va a morir. Sí. Fuerte, quería matar Misterio, sí. Él fue por sangre. Muy bien. Bueno. Sí, podía hacer otro un combo, que podía matarlo, pero con otras cosas. Pero eligió gastarse la barra y. Es mejor, es mejor. Yo siento, mejor. Yo siento que. Que con Violent Ken uno necesita deshacerse ya. Así es. Se lo eligió. Yo sé que ya hace los milagros. Que verás. Verás que sí, sí tiene muy buen EX. Okay, so what we got? People talking in English, talking in Spanish. So, what? That's an answer. What was the question? I didn't know what was the question. Hey, you know, as a matter of fact, this is Byron King, so he's no slouch. He is going to defend himself really, really well. Okay, he's gonna get the top of the world steady. He's gonna stun him. Oh. Nope, I thought he was gonna. Any oh, hit. There you there go. That's done. Oh! Te arriesga. Te arriesga con el double down punch y no lo logró. Creo que hubiera sido mejor tirarse. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Wow! Violento. Toda la violencia. Did the stream just go English? I prefer silly pressure than neutral. Well, it depends. It's, you know, it will go there. You know, according to the people on the chat. If you want, we can go in English. We can go in Spanish. Either way, you know, it makes no difference whatsoever. So even Spanglish, yeah, do it at the same time. Yeah. As long as everybody is happy on the stream, we'll be okay with it. Okay, yo creo que Misterio mantiene la presión aquí, ok, va por el Guard Crush. Más momento para el Guard Crush. Tiene la presión, ya ahora sabe lo que acaba de pasar, entonces mantiene, sabe que no puede retornar. Quiere tener todo, está yendo todo gas, como dicen los españoles. Teniendo la presión. Muy buena presión. ¿Quién dice que King no tiene? Depe. Uf, eso va a doler. Pensó que iba a ser pronto. Eso va a doler. Fuerte. Eso va a doler, claro. ¿Va a matar? Tenía que ser. Uf, no mató. Un pixel. Uf, con el había que arriesgar. Claro, claro. Exactly, you know, Dante Caiba, like you're saying. Mysterio is mysterious, so. You know, we're talking about the world champion. You know, it doesn't matter who likes it or who doesn't, but the best of this year is without a doubt Mysterio. So, the psyche, fue otra vez, es la segunda vez. El año pasado pasó lo mismo, pero la bomba y el mouse con el House of Pocket. Toda la presión está en sus hombros del Mysterio. Sí, claro. Y parece que no. Muy buena la presión de Violet. Muy buena la presión de Violet Ken. Mysterio beat Shao Hai, yes, he did. Mysterio won against Shao Hai and against Tokido as well. So we're not talking about any regular slow. We're talking about somebody with ridiculously high level. Ok, eso le va a costar. No, yo pensé que iba a cancelar el HD.
room for the kill. Tiene que irse por el baño. Sí, tiene que irse por el baño. The karate has to go out. ¿En serio? Still alive. Estamos a match point para la Violent King. Y pero tiene que llevarse a Yuri de las becas y el resto del tío. O sea, esto no es nada sencillo. Y cualquiera de los otros que pierdan, van a los losers, van a moler a todos los de los losers. Sí, claro, totalmente. Tienen la confianza de hacer el down. Uy, fue por un pero que le impacta. Salió volando. No. Ay. Y ahí, y eso fue todo. Bien, muy bien. Misterio, wow. Muy Biden bien, Violent Ken. Violent Ken se pone 2-0 sobre Misterio. Excelente. Ok, entonces tenemos a Smooth contra Whip, por favor. Listo. Ok, entonces. Tenemos entonces al Gallo Negro Smooth contra NEM ATX Whip. Bueno, como estaban diciendo, qué mejor forma de terminar el año que con estos matches. Qué nivel de peleas. Estamos viendo peleas de alto nivel. Empezó una novela. Así es, así es. Este, al misterio lo mandaron a las luces. Es que veamos a ver qué es lo que pasa. De ahí, desde, 2-3, desde esa bracket. Dado como en 2.45. Va a estar duro. Pero es posible que Misterio, y muy posible que Misterio regrese. Vamos a ver, entonces ahora tenemos a Rosa que se va a ir contra Vicio. Pues a Rosa que se va a ir contra Vicio. Después de eso, el que gane. El que gane se va contra Misterio. Pucha. Huevo va contra Stone. Y el que siga aquí entre Smooth y Whip va para Winners. Esto va a estar. Estas son buenas peleas, señores. Estas son buenas peleas. Button check. No hay button check. No hay button check, van directo. Ok, perfecto. Ok, van directo entonces y. Ok, entonces. Bueno, tiene. Con permiso, muchachos. Voy a al baño. Aquí sigue mi match. Bueno, entonces aquí se une. Bueno, arrancamos con la pelea. Ahorita hacemos la presentación de mi compañero de transmisión. Pero bueno, me gusta esa cula, una cula muy diferente, muy sólida de parte de Smooth. Mantiene la presión muy bien. Sí, Smooth está muy sólido, ¿verdad? No, no está dejando hacer nada cula. Mantiene la presión, está súper hype en este momento. Va a cancelar con mi ex, uno más, otro pequeño, Shoryuken. No, le gusta eso, porque le gusta dejar Nordan ahí para estar Deception y seguir presionando. Muy bien. Mix up. Muy bien. Bueno, sacó el round. Buen round de Kuda. Se le complicó al principio, pero después sacó bien la vara al Mae. Bueno, viene Raiden. Creo que se le puede complicar un poco a Raiden por el juego de débiles de Kuda. La velocidad. Sí. Pero no, ahí está bien. Ahí no podía agarrar. No ha agarrado la llave. No. Ahí buen DP de Smooth y salió de la esquina y un control de Pulsi. Sí, sí, está bien. Ok, viene Yuri. Vamos a ver. Puede jugarle. Bien, los cross-ups ahí, Raiden. Sí, saludos a toda la gente sí. Del Perú. Si va a presionar Yuri, sí está complicado para Raiden sin el X. Si no gasta el X. Bueno, la gastó para salir de la esquina, igual. Es una buena inversión. Vuelve a la esquina, regresa a la muy esquina. Muy bien, sí, está complicado ahí con Raiden. Oh, falla. No, volvió, pero volvió. He's back. A ver. Sí, eso fue todo para bien. Bien. Está complicado ahí.
Pedro, ¿qué es Pedro? Pedro jugó en Estados Unidos y ganó el... La Carol, sí, está bueno, el NEC. El NEC, muy bien, felicidades a Pedro. Ahí estoy viendo el show del... Estaba hablando con Vicio. Estaba contando de vos. Entonces, saludos a Pedro y felicidades. Ok, aquí es por el daño, claro. En realidad yo hubiera tirado el doble, hubiera tenido un poco más de daño. Sí, lo que pasa es que también con ese drive, otro combo, ya hace bastante daño. Me imagino que pensó en eso. Vamos a ver, whip. Presionando un poco con los débiles, pero no confirma ese débil ahí en el aire, entonces va a quedar vendido. Oh, muy bien, buena lectura, muy buena lectura. Adiós, muy bien, adiós. Muy bien, pero Smooth mantiene vivo. Sí, está sólido, está bien ahí con karate. No viene. Este es un match difícil, está complicado. Es un match difícil y tiene todas las barras. Tiene todo el drive. Eso. Sí. Aquí va a ser la presión. Este juego, ese solding con el toque que lo jala es complicado. Y ahí cualquier juggle o lo que haga lo va a jalar. Ahí está. ¡Oh, no! Falla. ¡Dropping! ¿Qué pasó ahí, Whip? ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Smooth! ¿Qué pasó, Smooth? Bueno, muy bien ahí. Esa vez si no se aprovecha, Whip, y va una vez al daño. Bueno, Smooth, presionado. Aquí lo tiene suficiente para matar. Está complicado, y vamos a ver. El problema es acercarse. Tiene que ser una buena, buena lectura del Sony para castigar arriba. Está difícil, pero puede hacerlo. Es karate. Muy bien, excelente. Excelente, lo lleva a la esquina, ahí es fuerte. Sale Whip con el corte. Bueno, buena presión. Uno. Muy bien, Whip. 1-0 se pone. Pero Smoke jugó muy bien al final con karate. Sí, claro. Levantó la pelea con karate. En realidad, yo siento que tuvo que haberle ganado con Raiden. Con Yori. Con Yori tenía que haberle ganado a Kula y al final se desfue. Sí, Yori lo veo buen match para Kula. ¿Eh? Sí, porque Raiden sí iba a estar complicado. Es que Raiden tiene un match complicado contra Yuri y contra Kula. Lo veo complicado, pero vamos a ver. ¡Ah! No pegó el segundo hit. Vemos el daño de Yori, un daño sencillo con los normals y frecas, que es bastante considerable sin gastar barro. Bueno, es muy gasta barro para meter a Whip en la esquina. Le da espacio, muy bien Whip, aprovecha. Low. Oh, muy bien responde. Buena lectura. Muy bien, Sergio, para poder finalizar sin problemas. Sí, exacto, correcto, lo chiquillo, Will fue el que sube en la final de Game of Thrones. No, we know Chris G ain't no joke, he was here last year for Furia Tika 2014, he's a great, great player. Totalmente. We had a great time with him. Esto le va a costar a Yuri. Sí, el HD. Tiene el bar, está en todo para gastarlo. Sí, lo va a gastar todo, ¿sabes? No, ahí falló especial. Para matarlo. Ahí no. No hay agarre nadie. Bien. Había que apostar al trade para matar. Ahí lo está considerando Mysterium. Al Whip. Al Raiden. Si lo mete en la esquina, se va a aplicar al Smooth. El Smooth tiene barras para hacer buen daño. El problema con ese salto 6D. Como nos pasa lo mismo, sacamos 6D y el castigo del lobo es muy fácil. Bueno, ahora me estaba contando. Intenta hacer un juego modo de aguantar. Ahí está complicado la presión. No. Ese es un mal match. Sí, es muy para Raiden. Falló ahí en el confirm. No gastó barras haciendo el DPX. Lo puede haber agarrado un par de veces. Decidió aguantarlas, pero bueno. De karate. Buen daño para empezar de una lectura, vez. 300. Sí. 300, muy bien. No pasa nada ahí. Está contra las cuerdas. Smooth. Sale con el sello. Muy bien. Le devuelve el castigo.
Israel lo va a arrinconar, la va a arrinconar. Se va a ir de frente, claro, tiene que ser frente, tiene que ser frente, tiene que presionarla. Tiene que sacar buena vía, buen tiempo para recuperar energía contra Vice y llega a ganar. Ah, bueno, me estaba diciendo ahora Misterio que... Muy bien, ahí Smoke, buscando el option select, con la patada adelante, salta a Shoryuken. Se devuelve la esquina. Ay, ay, desaprovecha, se va. Oh, bueno, hay cosas de King of Fighters. Ah, muy buena lectura con esa idea ahí de Pierre. ¿Quién es Smoke? Muy bien, muy bien. ¿No más? ¿Saca round? Muy bien. Muy bien. Saca round. Vamos, Smoke. Una cosa que me estaba contando Misterio que yo no sabía es que Raiden no tiene cuatro saltos, al igual que todos los demás jugadores. Raiden. Raiden no tiene cuatro saltos. Raiden tiene dos saltos. Nada más. Dos saltos. El salto high y el salto long. El salto corto. Nada más. Todo tiene dos saltos. Y no tiene. No tiene el hop como los demás jugadores. No, no, bien. Tiene. Bien, se va por el daño, muy bien. Muy bien, Smoke está presionando. Está siendo muy cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. Botonazo, pía maña, maña ahí, dos full. ¡Uy! ¡Oh! Se comió el overhead. ¡Ay! ¡Muy bien! Ok, bueno. Ahora muy bien, güey, muy bien, güey. Buena paciencia. No se mandó a Doco. Rosa contra Vicio. Bueno, buena suerte a mi compañero de equipo Vicio. Vamos. Rosa, buen jugador también. Smova Losers. Smova Losers, ¿verdad? Bueno, vamos. Ok, y a... No, creo que Smooth le costó mucho Yuri. Tenía un mal match ahí con Raiden. Raiden, sinceramente. En las dos peleas Raiden es no nulo. Hizo nada. Fue nulo, sí. Fue nulo, entonces prácticamente jugó con un jugador menos. Sí, definitivamente Raiden entró a pasearse. Sí. Total y sencillamente entró a cargarle barras a Yuri. Sí, lástima por Coco. Sabemos que es muy bueno, sí. Pero bueno, y Whip lo leyó muy bien con Yuri y hizo el daño que tenía que hacer. Ahora viene Vicio del equipo de Oshinage contra el Rosa de... El Gallo Negro. El Gallo Negro. De Black Cock. Black Cock. Aquí hay un whisky barato que se llama así. Black Cock. Bueno, ahí tenemos al representante, a uno de los representantes de The Black Cock. Eso me suena como actor porno, pero... Como actor porno, ¿no? Buenísimo. Black Cock. Sí. Black Cock Down. Yo solo conozco un whisky que se llama así. No, Black Cock Down, eso es este... No, ¿qué es? ¿Vos no has visto esta película, Meet the Millers? No. Buenísima, ¿cómo no? ¿Voy a buscar? No, voy a buscar. Búsquela, es un peliculón en el que Jennifer Aniston sale... En hilo, cachetero y brasier bailando. Ah, sí. Sí, porque es baila, es cabaretera. Ajá. Ah, es un película, es muy buena, es muy cómica. Sí, sí, y que ella, y como ella es stripper, en una parte está hablando de películas. ¿Va a button check, muchachos? ¿Button check? Vicio. ¿Button check? ¿Vicio? No, van de una. ¿Vicio? ¿Button check? No, button check. Ah, van de bueno, una, van de una, una, van de una. Así es. Eso es pero estamos haciendo un torneo de piedra, papel o tijera, pero está suspendido. Está suspendido, ahí va avanzando. Bueno, todavía estoy vivo yo ahí, todavía estamos Costa Rica, vamos. Yo estoy vivo todavía. Todavía estamos Costa Rica. Vamos a ganar el side event de piedra, papel o tijera. ¿Y Gadget? Claro. ¿Seguís vos? ¿Voy contra Whip? Ready. Ah, sí. Bueno. Ok, bueno, ya pasaron de una vez. Ahí se le va a complicar, siempre se le va a complicar un poco el Rosa sin barras con Juan. Vicio entrale. Va a aprovechar y lo va a presionar. Lo va a presionar mucho, lo va a presionar. Y no. Leona es una pared. O sea, Leona no se mueve, Leona es una pared que tiene demasiado cuidado. No. Bueno, Rosa logra salirse, ¿verdad? Logra buscar un juego de presión también. Para el Vicio. Oh, muy buena lectura de Rosa para meter DP, el castigo, el antiaéreo. La aprovecha, maximiza el combo y buen daño para Leona. Adiós. Excelente. Muy bien, el Rosa. Muy bien. Yes, I know. La gente se está quejando. Y que bueno, ya ahorita se lo vamos a decir, yes, I know el Rosa always plays with the pink costumes, but
There was no pink passing in this one, so at the last moment, we already had the setup and everything, with, you know, already ready for the stream, so we didn't have the chance to use the pink customs. Everybody's complaining he has no pink customs. But bueno, ahí vemos a Vicio con muy buen daño, ¿verdad? Ahí lo tenemos, no está aprovechando. Now we have pink, Vicio va a presionar ahí bien, cross up, buen mix up. No se puede escapar con roll eso porque va a castigar muy bien. Gusta la presión. Quiso hacer un reading por si Rosa reaccionaba, pero un poco arriesgado, la verdad. Muy bien, Rosa con el combo. Lo perdona. Adiós. Con 20, vamos a ver. Demasiado scaling. No hizo hit. Okay, so people are complaining that there's no pink customs for El Rosa in that. And he's giving me a bad look because he told me to switch the PlayStation itself. Ahí vais con un combo, creo que podría eliminar ya a Chen. A ver, si lo logra. Oh no, ¿qué pasó con el ex ahí, Vicio? Muy bien, buena lectura. Muy bien ahí, Vicio, muy bien. Bien ahí. El salto de Chen es muy bueno para CD, pero igual que muchos con el golpe débil, puedes controlarlo. Yo creo que el verde es Whip. Whip es el que se anda de verde todo. Bueno, viene el Mirror. Muchas Vice en este torneo. Muchas Vice. Sí, fue un torneo Vice. Ambas lecturas fueron igual las de los dos. En esas situaciones. Vamos a ver. Seide. Muy bien, el Rosa. Bien, Vicio. Vicio. Se está jugando mucho las barras. Vicio está arriesgando mucho. Lo hizo ahora con Matthew. Cuando quiso hacer como un mix-up y lo hace ahora con Vice, un poco más de paciencia. Uno siempre cubre el overhead. El rosa versus el verde. Vamos a ver, creo que estuvo muy pareja. Un poco de más de calma para Vice. El rosa muy bien con Vice, aguantó muy bien, castigó, hizo el daño que tenía que hacer. La presión de Juan, ya cargó la barrita. Rosa no, lo que dice que no hace Rosa con Cuadra es que no toma para empezar a hacer cancel, ¿verdad? Una serie especial de tomar para poder hacer los cancel sin necesidad de gastar drain. Yo pensé que le iba a ganar. Sí, yo también. No, o sea, cuando tomas sí necesita el cancel. Muy bien, a ver. Cuando tomas sí necesita la barra para hacer el cancel. Lo que tiene cuando toma es que tiene más rápido el recovery y puede hacer los seguidos. El U para atrás. Entiendo. Si está en el aire puede continuarlo. Un tipo de reca, pero solo si está tomado. Sí necesita para hacer el cancel. Ok, perfecto. La ventaja que tiene Juan cuando toma guard es que se le aumenta el daño en 10%. Entonces cada golpe le aumenta. Eso parece que va a ser todo para... No, uy, falló. Ahí sí hubiera podido. Sí, ahí tenía suficiente. Ahí hubiera podido matar. Pero sí, desaprovechó. Vamos a ver. Bueno, ese poder. Vicio está muy presionado ahí. Vamos a ver si es una buena lectura de juego. Bien. Vicio está a match point. El Rosa. El Rosa está a match point. El Rosa está a match point. Estamos. A ver qué pasa. Vaya Vicio ahí. Yo voy a castigar con el ex, el agarre ahí muy bien. Es el daño. No sé qué quiso hacer ahí el Vicio, disculpe. Muy buena la presión. Muy buena, qué buena presión. Para adelante, cancel, otro. Abajo. Puños. Es que sí. Puños, podías venir puños y especial doble ahí. No, pero es que tenía que hacer cancel. Tiger Knee Motion. Qué buena lectura la de Vicio ahí. Ahí lo que tenía que hacer. Salta atrás con CD. Y podía hacer para adelante. Okay. Y después de para adelante podía pegar el especial. Como lo hizo ahora para el otro lado. Ese sí lo hizo. Ya entiendo. Yo creo que prefieres no arriesgarse. Yo creo que todos estamos de acuerdo en momentos. Bueno, que está muy difícil para Vicio, ¿verdad? Está ahí dos contra uno y con media barra. Sin barra de especial. Castigo de Rosa, no desaprovecha, no perdona, no se confía. Vemos al Vicio.
conectando. Muy bien, bien, muy bien. La presión vicio. Ah, está difícil. Uy. Oh. No, ya ve, no. Muy bien. Ok. Bueno, match okay para Rosa. Ok, tenemos una muy buena pelea en este momento. Sigue el huevo contra Stone. Entonces tenemos el México contra Chile. Chile. Bueno, se nos va vicio. Otro Orochinagi, ya somos tres fuera. Solo queda ahí un misterio. Vamos, misterio. La esperanza del equipo es misterio. ¿Por qué? ¿Por qué es misterio? No. Ya no hay misterio. Ya no hay misterio. Misterio es la esperanza del equipo. El misterio es la esperanza del equipo Orochinagi. Del equipo Orochinagi. Yo creo que es desde el principio. Sí. Eso no es discusión. Como yo dije, yo me estaba robando un espacio ahí en el top 16, ¡oh!, para ser sincero. Bueno, viene la final winners que van entre Byron Ken y Whip. Qué buena pelea. Byron Ken y Whip. Sí. Entonces viene Huevo Stone, el que gana. El Huevo Stone va contra Coco, contra Smo. Y. Ah, bueno, hay que actualizar aquí. Vamos a actualizar aquí, Rosa Vicio. A ver, entonces, button check. Huevo, button check. Ready. Sí, button check, ok. Bueno, aquí hay buenas porras al huevo. Huevo, venga, huevo. Goferafín dice XTRTJ, vamos huevo. El güero dice, Gravelor, venga huevo. Gravelor 01, huevo, dale con todo. Gof 94 dice, when's Pilen Kane. Claro. Serafín, saludos y ya no te pongas esos payones que te ven mal. Bueno, el chat está ahí, good effort, dice. Se viene una violada, no. Bueno, no, damas y caballeros, nos encontramos en el combo check. Ya dejó de ser voto check hace 10 minutos. Pero bueno. Ok, vamos entonces. AGL Fernando dice, maestro Stone, buenas vibras desde Perú. Ahí le mandan a Stone también. Estamos listos. Viene Billy de regreso, Takuma y Ching. Se dan la mano, qué gesto más deportivo, señores. Ya se perdió la imagen. Manita, vamos con todo. Ok, listo. Entonces, el equipo azul contra el equipo turbio. Porque qué color es más turbio, los de Stone. Saludos al huevo Shomano, dice. De Mexicali, a lo Mexicali. Okay, bueno, comienza sí, Ching, no, mi persona. Mexicali, perdón, Mexicali. Me corrige el bike. Ok, entonces ahí tenemos. Buen beat. Marcoto, salud de Moravia, dice. Ahorita me empiezan a saludar mis amigos de los cuadros, de Darion. Ah, no, ahora. Dark Jean tenemos, dice, vamos a stop. Bueno, vamos a la pelea porque. La pelea. Buen daño, uno. Vaya. Yo creo que hubiera sido mejor agarrarse el otro lado para continuar con el daño. Y. No. Vamos a ver el huevo. Esto. Saca round. Muy bien. ¿Y cómo pegó ese hit cross-up rarísimo en la espalda? Sí, lo pegó en el. Dante Kaiba, vamos, Stone, vamos, dice. Saludos. Claro. Un saludo desde Los Guíos, buenísimo Los Guíos. Un saludo a la hermosa Nina Macías, aquí andamos en Costa Rica. Saludos a Nina. Button checking, no. Salud. My dear friend, Winland Bursam, the button check was done for a while now. Ok, bueno, no, seguimos aquí entonces. Ya me saludan de Los Guíos, ya voy a ir a tomar cafecito ya Los Guíos, es así con Rambo, ¿verdad? Parate la presión sobre Billy. Sí, ese Billy está muy bien. Bueno, a mí me destrozó totalmente ese Billy Stone. La verdad es que me complicó mucho. Sí, no falla los combos, importante, no dropping. Ah, quiso leer ahí Stone.
No, el huevo aguanta bien. Entonces, huevo tiene la experiencia, Evo. Tiene conocido la velocidad que va a bajar. Como me estaba diciendo ahora Misterio, es cuestión solo de caminar y cubrirse en el momento. ¿Texoco o Texoco? ¿Vayan qué? Texoco. Texcoco. Texcoco. Vamos, huevo, del Team Lago. Ok, bueno, en la pelea estamos aquí, mantiene. Huevo tiene la presión. Tiene la presión, comparate. Tampoco es ganado esto. ¡Oh, no! ¿Qué quiso parar? ¿Quiso parar el brinco? Huevo de una vez, no, perdón. No, hay que pasar. De una vez, sí, hace sencillo para. Ya sabía que acababa la barra. Ok, primero para huevo. Empezó bien, Stone. Empezó muy bien con Ching. Empezó muy bien con Ching. Billy no, poco porte. Y después, ya, Takuma contra Karate estaba muy complicado. Mándalos saludos, gracias, gente de Punta Arenas. Bueno, ahora nos estaban mandando saludos desde Infiernillo a la abuelita. Saludos a la gente de Honduras, gracias por seguirnos. Muchas gracias. Todo Centroamérica, Nicaragua, Honduras. Bueno, tenemos Guatemala. 221 personas en el. Y stream, excelente. Qué bueno que estén apoyando aquí. El daño, uno. Bien. 300 de daño. Aunque yo creo que se cambió el orden, ¿verdad? Muy, muy dominado al Benimaru de huevo. Ha tenido muy buen daño. Se mantiene la presión. Sabe que no tiene. Es complicado arriesgarse un DP con esos saltos de vida. Son muy cortos. Es complicado. Es muy pronto. Aquí tiene muy buena reacción, la verdad. Fue muy buena reacción. Ah, sí, de una vez. No perdona el huevo. El huevo está jugando seguro. El huevo está jugando. Si tiene que gastar la barba, la gasta el huevo y le mete el daño. No puede ser de otra manera. Si no, se pone playadito. De una vez se gasta toda la madre. El amor a las barbas. Ah, tienen problemas, Stone. Está complicado para Stone. Bueno, un saludo a mi querido amigo Marco Carballo, productor de televisión, que nos manda un saludo desde los videos. Desde Infiernillo, Marco Carballo de la 12. Ah, no. Bien, cuenta. Sí, es que siento un poco eso. Ah. Bueno, Rod, desde ahí. Siento desesperado Stone ahí, ¿verdad? Por entrar. Sí, claro, o sea, sí, no es una pelea fácil, está jugando contra no, el huevo. No, es una pelea fácil. No, para nada, jamás. Vamos a ver, Stone. ¿Puede sacar el round? Ahí puede sacar el round. Sí, yo creo que sí puede matarlo, vamos a ver. Canceló muchísimo, muy antes. Ah, canceló, ¿qué pasó ahí, Stone? Siento que canceló muy antes, realmente. Y falló el confirm. Ahí podía pegar dos jeans y más, tal vez. Y ese la vida. Uy, oh, bueno, no. Canceló mal. Oh, ¿cómo salió ese EP, huevo? Que no pegó. ¿Qué pasó ahí, Stone? Bueno, okay, bueno. Muy bien, el huevo. Ok, ok. Dominó, ¿quién contra Whip? Váyanle, ¿quién contra Whip? No, hay que sacar el 2. Ya, no. Para acá, para abajo. Aquí, papi. Espérense. Para abajo. No, hay que sacar el luz. Ok, pero... Misterio contra el Rosa. Mira, okay, Misterio Rosa. Misterio Rosa, Misterio, sí. Es el único que queda del team. Misterio, vamos. Misterio. Misterio. No. De la pulpería de... ¿La pulpería de qué putas? La pulpería de Villos, saludos. Saludos para la gente de la pulpería de Villos. Buen lugar, dan buen fiado con libretita, como cuando haciendo de mi abuela allá en Cachí. Después Billo pasa cobrando con un Rottweiler. Asterisco pusieron ahí, sí que ah, asterisco. Sí, sí. ¿Dónde se cambia el nick? Okay, estás en el lado 2. Bueno, están ahí en el bottom check, vamos a ver. Se viene Misterio que está en losers. Misterio en losers después de Byron King con un Mister Karate, que bueno, ¿eh? La verdad lo complicó demasiado. Le jugó excelente Byron King. Bueno, damas y caballeros, mi teléfono me acaba de informar que tengo 17 personas conectadas al Wi-Fi de mi teléfono.
Yo creo que todos los extranjeros están aquí conectados al a mi teléfono. Nos volamos bueno, el bueno, wifi del evento. Antes de que empiece a pelear, manden sus saludos de apoyo. Yo lo digo. Saludos de apoyo. Jugar, ya no mando. Para mandar sus saludos. Ya no mando. Saludos, Team Chaos. Gracias, Ralkin. Pura vida. Gracias por seguirnos. Desde USA, gracias. De nuevo, gracias a Ralkin y al Team Chaos. Sigue. Goferafin dice: haz tu chamba, Rosa. Ahí le mandan saludos a Rosa. Saludos, Torre Chiquillo y sus trifes. Saludos, gracias. Bueno, ahí estamos los mandando los saludos. Misterio no puede perder, dice Com 94. No puede perder el misterio, dice. Saludos a los del Team Chaos de parte de Casey Pedro. KCO Pedro. KCO Pedro. El canción del Teleni 5. Ok, bueno, arrancamos entonces. Sí, vamos. Vamos a ver qué lectura le hace a ese juego de bomba desesperante que tiene Misterio con King. Y tiene un ataque de Normals con débiles, sí. Barrera muy fuerte, totalmente Normals. ¿Cuál es de Normals? Sí, ¿cuál es de Normals? Ok, mantiene la presión. Uy, se equivoca. Buen grab ahí de Misterio. Lo mete en la esquina. Tiene combo. Otro. ¿No más? Otro. No pega puño fuerte después. Me parece que sí. No, no sé, si no lo hizo, supongo que es que... Muy buen hit. ¡Oh, muy bien, el Rosa! Le da el daño de una vez. Sí, buen daño, sí, de una vez, hay que hacer daño. No, lo dejan en la esquina, vamos a ver qué viene. Un poco de chip damage, buen grab de Misterio, sigue la presión con los Normals. No hay chip, no hay bomba, da espacio, vuelve a atacar. Ahí está. Gasta el ex, el Rosa, pero queda 6. Sí, queda 6. Viene el juego de bombas, viene el jueguito de bombas. ¡Uy! Buen tech ahí. Hizo el tech. Ay, pero, muy bien. Se los lleva. Pensé que había sido chip, pero no. Vemos que los pechos de King demuestran que no fue chip. Y tiene el Saiki. No, ya no quedan tecos. Yo fui el último a salir. Ya. Gabo, ya fui el último a salir y bueno. Hicimos lo que pudimos. Se acabaron los ticos, pero... Sí, pero ahí, ¿no? Baile, Ken, Whip, Misterio, Rosa, Smooth y Huevo. Estaba difícil, demasiado. No, muy bien, ellos son grandes jugadores, señor. Ya hemos pasado muy bien. Okay. Eso le va a costar mucho. Creo que se va a morir. Sí, se va a morir. Creo que se va a morir el Rosa. Dependiendo, si tira la bomba, sí. Creo que... Sí, lo va a ganar como especial después. Ahí, especial. No. Sí. Misterio. No, dejó vivo. Bueno, ahí el chip. Chip, sí, claro. Sí, Misterio. La verdad, si pues no. Agarra, no puedo comentar nada de Rosa porque no pudo hacer nada. Pero bueno, viene Vice. Vamos a ver, Vice. Se recupera. Pues ahí que lo agarra usted con la bomba. ¿Mm? A más de la mitad del cuerpo. El especial. Ajá. Lo va a dejar suficientemente arriba para estar especial. Disculpen. Ahora estaba enseñando un Misterio algo que desconocía realmente, y es el porcentaje de recovery que hace dependiendo del tiempo. Y en 400, después de 40 segundos, a usted le dan 4 barras, 400, en 300 le dan 300, pero la verdad no sabía exactamente eso. ¿Ese concepto? Ese número, sí. Bueno, todos los días aprendo algo. Bueno, Misterio, presionando, el Rosa presionó un poco, pero nadie le dio el espacio. Que no haya hecho ahí con Frenzen. Uy, muy bien. Con Misterio, busca con los débiles. Bien, el cancel ahí. El cancel es mejor ir al daño. Sí, una vez. Bueno, el Rosa un poco desesperado ahí. Sí que está difícil entrar con esa barrera. Buen coche ahí de Misterio, muy bien. Bien, el Rosa. El Roundhouse castiga muy bien con el ex, jala. Qué difícil, pero no se ha dicho nada. Si está vivo, tiene opciones. Vamos, Misterio, vamos, Rosa. Oh, muy buena lectura ahí de Misterio para castigar el serie. El cross up. Era sencillo. Difícil. Era sencillo, exactamente. Sabemos que sí. ¿Cambiará Rosa? ¿Cambiará jugadores? Yo creo que ese es el team bueno. Tuvo mala suerte con Shen porque toda la vida se le fue un combo. Entonces no tuvo oportunidad de Rosa, pero vamos a ver. Pero hizo un buen juego. Rosa hizo muy buen.
Es muy buen, muy buen juego. Marquito Carballo. Un saludo para el Rosa de parte de Mel Fierro. Mel Fierro. Ese nombre, oiga, ese nombre, el que registra ese nombre en el Registro Nacional, lo invito de lado. Rosa, apellido Mel Fierro. Bueno. A mí me extrañó. Juan jugó bien. Juan jugó bien con Tadiki. Juan jugó bien ahora. Que no hayan salido con los saludos Leles. O sea, ah, bueno, sí, no, ¿qué pasó ahí? No sé, no pegó. Pensé que iba a pegar. O sea, yo creo que salí de la esquina Rosa. Bien, buen, buen tech ahí. Rosa, tranquilo, cuidadoso. Ah, no, qué lectura. Golpe en counter, el jogo y castiga con especial. Ah, qué lectura de misterio. Vamos a Rosa. Busca cómo meterse en la pelea de Rosa. Con misterio, ahí va. Para pegar un golpe. Ese golpe. Muy bien, oh, muy bueno. Ya lo leyó Misterio. Oh, muy bien, Rosa. No. Bueno, con toda la barra, todavía es Saiki. Va contra el Ching. No había visto Rosa con Ching. Ahora veo Rosa con Ching. Sí, no, tampoco lo había visto. Vamos a ver, ¿qué logra? Ah, Misterio castigando. Sí, gastando todo, pero haciendo un daño realmente muy bueno. Se encuentra en problemas serios el Rosa. Pero con esas barras con Chic puede sacar el round muy bien. Ahí Rosa. Vamos a ver, lo saca. Gasta, gasta. Bien, Rosa, bien, bien, haciendo series. Con la maracaná, le dicen ahora a Saiki, la maracaná. La Pioneer. Oh, buen counter. Bien, el Rosa, buen chip. Yay. Misterio, la maracaná. Así es. Ok, va el daño. Oh, muy buena. Ay, sí, de una vez. Sí, matar a Ching. Ching puede complicar mucho con es barras que, y con no, Ching contra Ching. Y es buen match. Es buen match. Es que todas las bombas las puedes castigar con el rush del suelo. Exacto, todas las bombas las va a pasar. Ah, saludos a Roger García. Roger, saludos Roger. Roger, salga de la cantina. Salga de la cantina de Billo. Roger dice a su mamá que dónde están las tortillas. Roger, que mañana quiere ir a la escuela. Vaya, dice fresco okay, leche y la boleta de queso. Va a hacer buen daño de parte del Rosa. No se está dejando intimidar en el misterio. Aquí está entrando con todo, muy bien. Ah, qué bien el Rosa. Muy bien, bien. Rosa, muy bien. Bien el Rosa. Claro, excelente. Bueno, Misterio está match point. Rosa tiene con qué sacar la pelea. Tiene con qué, la verdad tiene con qué. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh, uy, qué buen Seiden en el aire! Bien, el Rosa, el castigo con el HD. Lo va a dejar con 100. Lo va a dejar con 100, lo va a dejar con 100. Vamos a ver si puede lograr. ¡Oh, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Misterio no cancela? ¡Oh, no, no! Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene tres balas para hacer hoy. ¡Oh! Buscó el reset y viene el Rosa. ¡Bien! ¡Qué bien el Rosa! Buscó el reset de ahí, esto Misterio. Uno a Rosa uno. No se desconcentró. Esto se pone 1-1. ¡Qué bien! Excelente, qué bien para el Rosa. Muy bien, Rosa. ¡Qué buena pelea! ¡Qué bueno! Ahí se toman un segundito. Muy bien, muy bien. Hey, eso, damas y caballeros. Fue como dijeron, por eso vale la pena estar viendo estas peleas. Billo cierra los domingos porque pasan de Tencha. Está medido. Ok, bueno, ahí vamos entonces. Oh, muy bien el Rosa, la verdad, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esta pelea está dependiendo mucho de lo que pase entre Juan y Saiki. Porque si Ching llega con buena vía a King, Rosa puede sacar ese match. Muy buen match Ching para King. Entonces, Rosa tiene que sacar la tarea contra ese Saiki porque ya está demostrado que Ching contra Saiki está muy difícil. Yo creo que contra King puede hacer buena pelea. Está sacándola bien el Rosa, está presionando, está jugando muy seguro.
Misterio busca el espacio con ese futsi de la patada. No se arriesga a mandar tanta bomba a Misterio. Muy bien, el Rosa, buena lectura. Con el especial de llave, busca el chip. Misterio castiga. Le lee el castigo, el intento de castigo. Viene el cancel, viene el combo. ¿Mata? Vamos a ver si sí, se acuerda pegar bien, Misterio. Muy bien. Tencho el viernes negro solo tenía dominicanas de 450 libras. Las mandó a comer. Ah, no. Gasta la barra Rosa buscando el daño, buscando eliminar lo más pronto posible a Saik, quien necesita eliminarlo con buena vida. Y eso, okay, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, el Rosa. Muy bien, el Rosa. El Rosa parece que puede sacar la tarea. Creo que Rosa. Puede hacerlo. Claro. Bueno, misterio, ¿verdad? Misterio, pero estamos. Pero Rosa está jugando muy bien. Sí, claro. Está muy bien, Rosa. Vamos a ver qué pasa. Buena lectura de Misterio. Castiga el Seiden en el aire con el low. Ay, viene el daño. Boy. Eso es, 500 y resto de daño. Y ahí salió. Muy bien, Misterio, muy bien, lo dijimos. Misterio. Gastó todas las barras. No le da miedo gastar. No. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a estar gastando? No, el gasta. Bueno, así aquí ya esto se puso salty. La gente está emocionada. Vamos a ver que el Rosa. Oh, muy bien. Rosa. Muy bien. Rosa puede, igual tiene buena vista. Rosa, en la top, en serio. Vean ese anti-air de King como en los viejos tiempos, como en la 99, la 98. Qué puño va, ¿Qué es eso? ¿Gasta Neomax? Creo que lo guarda. Queda con 300 de vida. Muy bien. Excelente. Muy bien, el Rosa. Ya estamos a match point para ambos. Match point. Está muy buena la pelea. Esto es una. Rosa, excelente. Muy buena pelea. Los dos, ambos están en un nivel muy bueno. Muy parejo. Sí, claro. Busca todo ese buen bloque Misterio. Ahí Yuri está con todo. Vamos a ver. ¡Ay! Buena reacción de Rosa. ¡Uy! El Rosa lo tiene. Vamos. ¿Qué pasa? Busca el daño. No le alcanzó para alcanzar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué? ¡Qué buena pelea! ¡Qué buena pelea! Probablemente la pelea más emocionante del Top 8. ¡Qué buena pelea! Sí, a todos los que están aquí. ¡Qué buena pelea! ¡Qué peleón! ¡Excelente! ¡Qué buen cierre! Sí, estuvo muy bueno. Bueno, tenemos entonces ahora a Smooth contra Huevo. Smooth contra Huevo, por favor. No. Qué buena pelea. Duelo mexicano. Duelo mexicano. Quiero ir a México. A conocer el país, jugar con la gente. No. Tengo excelentes amigos en México. Excelentes amigos. El Huevo. Bueno. Smooth. El Lindo. Bueno, ¿cuál es el Lindo? Si todos son los lindos. Ahí tenemos a Bailen Ken riéndose. Bailen Ken se quedó como el Lindo desde Colombia. Ahí le dicen el Lindo desde Colombia. ¿No sabías eso? No sabía eso. ¿Y quién le puso el Lindo? Ahí, no sé, allá en Colombia. Se quedó en Colombia. En Colombia se quedó. Nada más dicen el Lindo. El Lindo. Excelente. Lo único que pasa es que la historia. Como la historia. Voy a contar la historia. No. Hay que dejarlo así. La historia era muy sencilla. La historia fue que estábamos todos en el evento. Estábamos todos en el evento y había un par de cosplayers que estaban ahí viéndonos y dijeron: No, pero el Lindo es ese, el de barbita, el pelito largo. Entonces él se quedó como el Lindo. En el Parque España haría buena plata también. Bueno, ahí no. Bueno, es la hora de los saludos. Aquí estoy puro Eddie Herrera, para complacer. No, Super Rayo. Papi, hora de los saludos. 10 segundos para los saludos. Mándenos ya. Manden. No hay salud. 5. Smooth contra Go. 4. 3.
¿Por qué los ticos hablan como si fueran americanos? Como claro. Si fuéramos americanos. Yo vivo en el continente americano. Yo también vivo en Ni modo que hable como de allá, como de Yemen del Sur, güey. República del Congo. Sí, como, si, como africano. Vamos, huevo, dice XTRTJ. XTRTJ dice, vamos, huevo. El güero 159 dice Chitos Live dice cámara Coco. Chitos Live dice cámara Coco. Bueno, ahí vamos a poner a Coco. Ahí está Coco con todo el equipo. Vamos, huevo, ¿no? Dice güero. Ok, bueno, ya señores, vamos. Vale, aquí, verga la okay, vida, listo. Listo, ok, vamos entonces. Match. Vamos, Coco. Mal esos nombres. Super Josecito. ¿Qué viene aquí? Yori, paciencia. Buenos jumps. Buenos jumps de huevo. Ahí va a mantener evitando, la distancia. Eso, muy bien, evitando la presión, sí. El salto corto va a ser castigado por... Una pelea pareja. Sí. Ok, huevo, uno, bueno, dos. Bueno, ahí se entrega. Tiene que ir al baño. Va a buscar la presión. Buena lectura, buen defensa ahí del huevo. Busca la pelea, huevo, se va enfrente. Tiene cancel. Uy, bien, bien, buen daño. Queda con yo pensé Coco. Que iba. Uy. Cross up, buen block. Muy bien. Responde, muy bien, Coco con David. Muy bien, Coco. Muy bien, muy bien Coco. Coco. Yo pensé que huevo se iba a arriesgar a hacer otro. Otro Rai Jinken. Sí. Rai Jinken. Yo pensé que iba a tirar otro Rai Jinken. No. Y una vez se tiró. Ese puro old school, ese 6-day. Y recas. Muy bien ahí, Coco. Me está buscando. Claro. Sí, buscar el daño. Chip, de una vez. Huevo, los míos están contigo. Tú sabes de lo que hablo, dice Manu. Gracias, Chito Life. Saludos a ustedes también. Pura vida. ¿Sí? Chetos bueno, Live, yo tengo una camisa de Chetos Games. Bueno, okay, no. Presionando mucho el huevo. Muy buen wake up, de Smoke. Ah, no. Mal de abajo, presiona huevo, es no todo. Va a perdonar. Sí. Es el gallo negro, el... gallo negro es Smoke, ¿verdad, Coco? El gallo negro, sí, ahí es, de Black Cock. ¿Quién fue primero, el Smoke o el huevo? Depende quién depende quién enroló. Ok, eso va a ser un buen daño por parte. Bien, muy bien. Sencillo. 500. Sencillo. 520. Ahí está. Muy buena daño. Lectura, huevo. Castigando el normal. Huevo, claro, el mantiene Ruiz. Ahí la presión. Claro, qué bien, el huevo. Muy duro. Muy difícil. Muy difícil para Coco. Huevo, huevo, huevito. Coco pensando, meditando, viendo qué hacer, qué cambia, qué hace, qué no hace. Si le da vuelta al calzoncillo, si lo deja igual. La pregunta es: ¿se mantiene? Diablo, poquito. A huevo. A todos los chiles del Team México. Vamos a ver, envíen un saludo a todos los mexicanos que están siguiendo el evento. Claro, por supuesto, a todos los mexicanos, todos los peruanos, chilenos, panameños, Camboya, Vietnam, Pakistán, a todos mis amigos de allá de la ISIS. Saludos a todos. Bueno, creo que es el porque si no hay problema después, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito de la pelea, ok, ahí se entrega Coco. Uf, otra vez. Oh, falla ahí el huevo. Combo. Responde bien con el recas. Coco. De la presión. Busca no saltar tanto, Coco. Está complicado, ¿verdad? Ay, yo creo que Yori tiene ventaja en el aire con esa patada. Bien, lo agarro apenas. Hay que hacer el daño mejor, definitivamente. Sí. Da espacio el Coco para que no presione el huevo. Coco tiene muy buenos jumps. Oh, pero casi muy buen sí, un DPS. Pensé que venía llave. Yo también vi la llave. Oh, buen DP ahí, el daño. Muy yo bien. Yo también vi la llave. Muy bien. Está muy bien los saltos. Sí, todos llegando, los saltos todos se los saltos. Está leyendo en tierra. Están bien controlados. Con los terroristas. Con los terroristas, viejo.
Bueno, Manchera ahí entonces. Qué uy, bueno ese toque de Save the Cancel con. Es puro, puro copiego ese de Coco. Me gusta mucho que lo haga. Así que venía Chiruken. Ah, eso le va a doler. Sí, adiós. No, no. Es con 0, 1. Ahí era la bomba. Ah, muy bien ahí, la garra. Se entrega, se entrega. En el Raiden. We are peaceful and against ISIS. We're easy. Ah, eso le va a valer. Uy, no, dropping. No, no, ese cuesta, ese cuesta. Sí, tiene que ir sí, muy sí, adelante. Tiene que estar está en problemas, está en problemas. Fix ahí, tiene que salir ahí. Oh, muy bien, tenía que salir Coco como fuera. Ah, le dio bien. Ahí va Coco por el mix-up. Golpe débil para el pequeño ya, Cancel ready. Ah. Es que el problema con Raiden es en la esquina está horrible. Más con su karate, ¿cuántos oficios tiene karate? Gabo, bueno, dice Akuma CR que Nano debe estar aplaudiendo por la hora. Ahí está con una cobija y una almohada. Y la plancha de dientes en un vaso de agua. Uy, falla. Falla el confirm. Barranza King apoya huevos. Saludos, saludos para ustedes. Bueno, aquí está la pelea. Muy bien, vamos a ver. Saludos a Papúa Nueva Guinea. Saludos a toda mi gente de Papúa Nueva Guinea. Qué buen caldo hacen ahí de lombriz. Desaprovecha, desaprovecha la bala. Ok, uy. No, uy, no, 15, no, casi. Sí, era 15, 15 en Taekwondo. 15 en el aire, sí, correcto. 15 en el aire y Shoryuken. Ah, le está costando ese último 100 de vital de huevo a Coco. Se va, se... Ah, no, se sostiene. No, creo que okay, ya. No, vamos sí, a ver. Sí, 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 sí. Sí, bueno, muy bien, el sí, muy huevo. Bien. Saludos, bien, Rubén, huevo, desde Xalapa, Veracruz. Saludos. Ok, gracias. Entonces tenemos a Violent Kane contra Whip. Violent Kane contra Whip. El Violent Kane. Oh, ¿cómo que dice que quién? Vamos a meter carbón. Aquí dice Violent Kane que quién es Whip. No, no, uy, no, 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 no. ¿Qué son esos comentarios de parte del Violent Kane? Violent Kane preguntando que quién es Whip. Yo quiero ver a la gente eso de Perú. Eso digo, ¿contra apoyando quién? ¿Dónde está la gente de Perú? ¿Contra quién? ¿Dónde está la gente de Perú Whip apoyando a Whip? ¿Sí? Vamos, no, okay. Bueno, ahí vienen. Bueno, ahí ese comentario de Violent Kane estuvo fuerte. Vamos, Whip, dice Diamond. Dice, vamos, Whip. Bueno, tienen 30 segundos para los saludos. Jorge dice saludos a los Game Over. Elimínenlo. Team de Sonora México, saludos para ellos también. ¿Bien? No saben quién es Whip. Salen en Nokia 99. ¿Cómo? Claro, Whip es de mis personajes preferidos. ¿Bien? Si bueno, los Ikari son. Si los Ikari son mi personaje preferido. Es pues un gusto. Y qué más necio ese con Billo. Que Billo estaba de techa, no, de pelufos. Hoy solo fiado, entonces no recogí harina para. Bueno, ahí tenemos a Nem Thanatos diciendo: ¡vamos, Whipsu! Ahí están todos los saludos. Bueno, ya se están preparando. ¿Va a haber button check? ¿No va a haber button check? ¿Va a haber button check? No hay button check, dice Whipsy. ¿Y qué dice Violenken? ¿Button check o no? No hay button check. No hay button check. Ok, entonces tenemos de este lado al Mexicali, México, LDA, Balenken. Y de este lado tenemos al Nem Whip. No, es algo más. Es Nem ATX. ATX Whip. Ahí está. Listo. Ok. Estamos a la espera. Entonces. Ahí estamos. Ahí estamos entonces. Esperando. Listo, entonces tenemos Violent Kane contra Nem ATX Whip. Vamos a ver cómo va esto, damas y caballeros. Todos estamos presentes. Está aquí de regreso el señor Vicio. Hola muchachos y muchachas. Bueno, ahí está el Violent Kane, va por una botellita de agua. Claro. Está tomando está para disimular, tiene un litro de Grey Goose en una botella de agua. Está ahí disimulando, pero el hombre ya se le ve que el alcohol está haciendo los estragos. Así es. Esa barba de vagabundo, de
ese pelo, pero bueno, nos ponemos serios porque vamos a la semifinal de Winners. Esto se pone bueno. Arrancamos. El daño comienza con Confirmos. Está muy raro ver Tula. No, excelente. Qué bueno verlo en una semifinal con esta clase de jugadores. Me encanta ver Tula. Si algo me gusta es ver jugadores diferentes. Estaba menos. Ok, eso le va a costar bastante. Y Violent King no perdona. No, ¿qué va a perdonar? Ahí no pierde el personaje. Sí, ahí no hay que perdonar, ahí hay que matar. Listo, eso fue todo. Ese fue un daño quirúrgico, yo creo. Se murió en el último. ¿Qué es? Semifinal, 2 de 3 o 3 de 5? 2 de 3, ¿verdad? 3 de 5. Este debería ser de 3 de 5. 3 de 5. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, recuerden, sí, estamos a 3 de 5 porque es finales de buenos. Ajá. Entonces estamos a 3 de 5. Buen daño. Lo que tienen los peruanos es que tienen muy buenas tácticas. Oigan, creo que primero 20, que primero números así extravagantes. Sí. Bueno, eso me recuerda aquí los amigos de Cartago, que Cali. ¡Ay! Eso le va a costar. Eso le va a costar. Eso le costó. Ese DM le costó la vida a Mr. Karate. No, ahora que decís eso, los amigos de Cartago, ellos Cali, Webster, Gilmar, ellos juegan FT50. Ay, Dios mío. Y 49-49 estetea. ¡Ay, no! Sí, bueno, vamos a ver el señor Drakes, a Yuri. ¿Qué pasa? Entonces sí tiene una estamina para jugar tremenda. Ah, sí, claro, no, no. Yo no cuento con ella. Ya yo creo que ya yo estoy viejo para jugar tantos matches. Es como los panameños, los amigos de Panamá. Yo me acuerdo allá en Colombia, nos daban las 4 de la mañana y ellos estaban juegue y que juegue todavía. 4 y media de la mañana, nosotros salíamos del torneo, habíamos jugado todo el día. Llegábamos, comíamos algo. Yo me levantaba tal vez a las 5 o 6 de la mañana a ir a orinar y estaban los panameños todos jugando. No, wow. No mames, güey. No mames, de veras. Sí. Bueno, hemos hablado. Ken, yo creo que tiene esto bastante controlado. Pero es la más de la que estamos hablando. Ella puede. Tiene bien dominado, güey. Tayori no lo ha dejado hacer nada. No lo ha dejado hacer nada. Van a tener como un muñeco de trapo. Sí. Y eso, y estamos parece un chicle. Parece un chicle solo en el suelo. Lo ha tenido barriendo el suelo. Uy, muy bien. Eso tiene sido ahí. Buen plan. Muy sí, bien. Mejor sí. Matar. Una vez más lo tiene trapo restregándole la cara en el suelo. Así es. Esta Vice es otro nivel, de veras. Sí. Ni Rosa ni yo la podemos jugar así de esa manera. Sí, no, a mí realmente me pareció sorprendente el nivel de la. De esa Vice. Ahí Kido tiene todo para matar. Opa. Hay que tener cuidado como brincarle. Uy, sí. Este es el primer match, se lo lleva a Whip, yo creo. 3 de 5. Ok. Ok, entonces vamos la primera para Whip. Acuérdense que estamos en 3 de 5 porque estamos en final de Winners. Qué grande. Recas. Bueno, no vi ni una. Yo no sé cuál Recas. Yo no vi una. Raro. Marque 4 para 0 Recas. Tenemos una para de 20 a 30 recas, ¿sí? 2 para 30 a 40 recas y marque 0 para ninguna de esas recas. Acuérdense, a todos los que participen y ganen, vamos a rifar un viaje a Acapulco hecho por sus propios medios. Un viaje a Disney pagado por sus papás. Así que llame y participe. Bueno, vamos aquí entonces. Pula mantiene la presión, mantiene el ataque. Muy bien. Ya salieron unos 3, ya salieron unos 4. ¿Ah? Salieron un 3, 2, 4. 3 y 2, 4.
yo creo realmente que Karate tiene que deshacerse de Pula. Uf, muy bien, pues. Muy bien. Es un problema gigante. Ok, uy. Wow. ¿Qué es eso? Cero confirm. Me extraña de Violent Ken que no haya confirm ahí. Ya salió un cero breca. Recuerden que el número 4 es el cerro de cara. Lo agarró en el aire. Bien. ¿Cuál es el mandamiento de Cross? ¿Es el mandamiento de no Cross? Brincarás. No brincarás. No brincarás. Yo tengo ese problema. Yo parezco un, ¿cómo que se llama? Una cucu, ¿cómo es que se llama? Un saltamonte. Un saltamonte, sí, totalmente. Paso entrando como desquiciado. Pero a menos de que sea Kim, es la única excepción de que no hagas pateaditos abajo. Ok. Vamos. Ahí muere el Tesorate, ahora sigue Dios las recas. ¿Cuántas recas vamos a ver? Está el Yori. ¿Tiene presión? ¡Oh, lo agarró! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve. 19. No llegamos. ¿Quién marcó uno? Nadie marcó uno. Nadie marcó. Así uno. Que no se han ganado el viaje. Todavía no tenemos ningún participante. Llegamos a 19 recas. Ahora vemos el que le dio muchos problemas a Valentín. Sí, Vice. Totalmente. Regresó Vice. Estaba en. Así como está ahorita. Regresó Vice. En calcomanías. Okay, estaba suficientemente buena para las recas. Okay. Una, dos, tres, cuatro. Super sencillo. Sencillo, ok. Uno, uno. Es mejor. No. Yo he visto a Violent Ken hacer las recas allá en Colombia y sé lo agotante que es hacer eso. Yo lo he visto a él terminar con la mano lastimada, o sea, no es algo sencillo. No. Puede ser un glitch del juego, pero ¿cuántas personas lo logran? Nada más. Ok, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cuántas personas logran ese glitch? Entonces yo creo que prefiere tirarse una vez, ir al daño. Entonces. Entrando con un buen jumping, combo completo, agarré, queda muy buena, ya quedó abierta, combo, ventaja de Valentín, tiene Valentín la presión, lleva, uy. Violent Ken lleva tres cuadritos arriba. ¡Oh! ¡El escalerazo! Stairmaster, como decimos allá en los estados. Ahora. Yuri contra Karate. Dayuri ha estado consistentemente matando a ese Karate cada vez que lo encuentra. Veamos qué sucede. ¿Qué importa? ¿Hola? Bueno. Este Kuken es el mejor del juego. Tres, cuatro, seis,
3 y se le cayó. Muy buen brinco. 1, 2, 3, 4. Ya. Es todo para Yugi. Disculpen por no hacerlo, pero debería haber agarrar un soundbite que diga cumbia. ¡Oh! Muy buena confirmación, activación. Y eso fue de un Bacta. Eso no cualquiera lo hace. Pregunta al caballo. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Muy bien, muy bien. Eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo, señores. Eso es un espectáculo. Eso es un espectáculo. Así es. Ahí, como dice, si es un glitch, hágalo. 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 Muy. Se quedó pegado, se trabó esto. Qué nivel. Qué dicha que tuvimos la oportunidad de ver el nivel de Violent Ken con ejecución. Eso es nivel de ejecución. Eso es nivel de ejecución. Bueno, esto se pone 2-1. Esto se pone 2-1 a favor de Violent Ken. A ver, aquí cambio. Aquí Whip se mete a Elizabeth, Vice y Yuri. Elizabeth es otro personaje que no cualquiera las cosas. Correcto. ¿Sabes quién usa excelentemente a Elizabeth? ¿Quién? No sé si lo conoces, Oscar de Nessa. Oscar de Nessa no lo conoce. ¿No lo conoces? Él vino con Bala a Furia Tica 2014. ¿O sí? Y es increíble. Pesado. Es un jugador excelente y llegó a la final contra Bala. Y Oscar usa a Elizabeth. Yo me acuerdo a él usando a Elizabeth. Sí. A Ralph. Sí, wow. Y no me acuerdo cuál era el otro jugador, pero cero convencionales. Wow, no, pues cero convencionales. Qué bien, qué bien. A mí me encanta ver cosas así. Variedad. Lo bueno es que Whip trae buena variedad. Sixlet, you'll be really, really, really surprised how good this Elizabeth is. His damage is like insane. Bueno, ok, aquí estamos. Violet Game está. Round point, entonces a match point, disculpad, a match point, entonces vamos a ver si logra sacar esto. Whip, ya Violent Ken está jugando más tranquilo. ¡Uy! ¡Alcanzó la Yuri! Alcanzó, buen alcance. Ahí está. Listo, eso fue todo para Karate. Eso fue todo para Karate. Yo siento que Karate tenía que haber ganado a Yuri. Siento que ese era un match necesario. Sí. Esa mano le queda como garra al último. Sí. Así como persona. Y quedó engarrotada. Muy bien. Wow. ¿Era necesario? ¿Vos crees que era necesario ese drive? No. No, claro que no. Podría ser el daño con otro punto. Pero tal vez un solo drive. Así es. Medio drive. Lo que quiere quedar con una barra para poder hacer un DX. Y es reca para poder hacer las recas. Opa. Miren todo el daño que va a hacer, nada más. ¿Para qué les quede el ojo? Ah, no lo hizo el mix. Quise por el mix-up. 1, 2, 3, 4. Opa, se cayó. El daño.
Le hizo dos combos a Elizabeth y ya nomás le quedan 80. Digo, 20, perdón. 7, 8. Le caí. ¡Oh, muy wow. bien! Sencillo. Así es. Muy bien. Wrong side, no, my friend. I've seen Violent Ken do that either way. Goes one way or the other. Yeah, I think it's more of his nervousness than anything, like tournament nerves. But yeah, that list is that lethal. There goes Iori. Okay. Eso es el 90% del match, ganarle a Iori. A Iori. No, pero no creas, este Kyo está... No, este Kyo yo lo convito, marea, y hace 8. Uy, uy, perdona. Ahí falló con Fred. Relincha el caballo, dos veces relincha. Ahí le va a quitar un buen cacho. Ah. ¡Opa! Sí, y no, con este mata, lo mató. ¿Sí? Y esto se pone 2 a 2. ¡Ah, no le salió! Oh. Eso me pasa a mí muy seguido con la Vice. ¡Ay! ¡Ay! Cantamos victoria muy temprano. Sí, ok, bien. Muy bien el Violent Ken, muy bien. Muy, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Qué bien, Rolando Neri! Excelente, Rolando Neri. Y ahora vamos, Misterio contra Huevo. Misterio contra Huevo. Tres, uno, ¿no? 3-1. Ok, Misterio contra Huevo, entonces. Vamos a ver. Tenemos al XTR Nem Huevo de este lado. Y de este lado tenemos al On H. Es que Whip se estaba abrazando mucho con las con los resets. Ok. Se estaba abrazando mucho con voltearlo al Violent Game. O sea, ¿cómo? ¿Player 2? Player 2, sí. Ok, estamos ahí bien. Ok, se saludan y vamos a empezar. Ok, listo. Vamos a ver, entonces tenemos a Misterio con King Saiki Yuri y a Huevo lo tenemos con Yuri, Mr. Karate y Kim. ¡Ah, por Dios! ¡Qué bueno está eso! Ok, el equipo más roto de King of Fighters. Por Dios. El equipo azul. Pero bueno. Así es. Ready. Go. Vemos Misterio manteniendo calma, manteniendo el vida. Y ahora Huevo empata esto. Van más o menos a lo mismo de salud. Ay, Misterio llevando ahora. Wow, lo alcanza. Y fue un pequeño error y le costó. Y llegó la lluvia, lluvia de sal, lluvia de hype. Misterio manteniendo seguro, regresándose neutral cuando se puede. Quiere romperle la guardia a Huevo. Y
huevos se defiende. No, a mí no me la rompes. Sí, Dante Caiba, lo siento, es que eso pasa, le pasa a cualquier persona de que ese super se le cae a Vice fácilmente. Yo quería que hiciera el otro super, el de las piernas largas. Hasta el huevo ya se quitó la chiquita, dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle fuerte. Va a hacer calor, pero le voy a dar. Esto se pone tenso. ¿Ready? Vamos. Wow, muy buen brinco, bien timeado. Terio casi cambió eso. DX para bajarle la guardia. Lo presionó que saliera, hiciera algo. Y así, señoras y señores, quedó esto. Esto es 1-0 por Misterio. Y se van directo al restart. Si todos están comentando sobre la pelea y tú eres el único que no puedes ver, entonces, lástimamente, es tu problema. Asegúrate de que tu computadora esté conectada al internet, si la tienes en Wi-Fi. Dale, we're losing, it's fine. ¡Ay! Se le cae a Misterio. Wow. Iba a ser la reca. Le dijo no. ¡Ay! Con esa confirmación. Daño de una vez, totalmente. Así es. Claro. No puede atenerse. Bueno, pues en realidad no es la PC, a veces el problema es la conexión de internet. Ahora. Muy bien, Misterio queriendo mantener la agresiva. Ok, esto. Por hecho, Kiosi, por favor. ¿Puede ser todo? Sí, eso es todo. No, lo deja vivo. Lo deja como está 100. Bien. Uy, qué bien. Con ese aventa. Muchas gracias, Ole Chiquillo, por dar el link. Usen el link si no les está yendo muy bien con el stream. Creo que ese usa menos recursos. Wow, se quiso salir de esa presión. No quise lidiar con eso. Usted lo activa y lo abrió como una lata de chícharos. ¿Pues crees que es suficiente? No. Especialmente como terminó con eso.
¡Wow! Oy. Fue Safe Jump. Eso fue programado. Gana Misterio, 2-0. Huevo, 2-0. Eliminado. ¿Qué huevo eliminado? Muy bien por huevo. Buena pelea que puso. Ok, ahora tenemos entonces a... Tenemos a NEM ATX Whip de Perú contra Misterio de Chile. Tenemos el evento centroamericano a los jugadores suramericanos haciendo destrozos. 3 de 5, recuerden. Aquí estamos, se lo esperan. Ahora sí, las finales de luces. Así es. Select your character. Así es, ni con el team broken de todos los torneos. Ok, entonces van para Button Check. ¿Con Button Check, sí? Van a hacer Button Check, ¿verdad? Van a hacer Button Check, sí, van a hacer Button Check. Así que Misterio ha entrado a las... A como corre el PES 3, pero le está haciendo la luz. ¿Vos crees que ese es el problema? Pues lo vi fallar mucho. No, yo a él le pregunté, él dijo que no, pues no creía que había tanto problema, más que se está jugando en monitor, el BenQ, toda la cosa, no es como que se esté jugando en pantallas planas de 40, él dijo que no había tenido problemas, o sea, ya habíamos anunciado desde que se anunció la fecha, en junio, que iba a ser en PlayStation 3, entonces no tenía ningún problema. Claro, Costa Rica es una, Costa Rica nadie usa, aquí no hay eso. Así que no iba a ser posible mantener. Sí, claro, no había cómo hacer setups. En realidad conozco, creo que dos personas que tienen Xbox, mientras que toda la comunidad tiene Plays. Y aparte de eso, bueno, ahí un abrazo, entonces ahí, un abrazo, saludo fraternal, aquí vamos aquí a la final de luces, correcto. Ahora sí, final de luces. La última oportunidad de estos dos caballeros. Con una simple. Ay, una simple. Ok, está al revés. Estamos. Bueno, debería ser al revés, ¿cierto? Estaba pensando en español, entonces... Ok, buen cancel, listo. Muy arriba, por supuesto, puerta. Va a devolver el daño. Daño sencillo, realmente mantuvo el control de toda la pelea. Estuvo muy muy sencillo. Okay. Ok, buena activación. Vamos a ver, eso yo creo que es suficiente para matar aquí. No lo hice. Fue lo mismo que le pasó a Misterio ahora. Pero es que Misterio quiso hacer un hit. Y para hacer hit no se pasa. Oh, yo pensé que iba a hacer trap shot. Si hubiera pegado, tenés toda la razón. Ah, pero ya tenía mucho scaling también, tal vez por eso no quise tirarlo. Uy. No hay pixels, no hay pixels, no hay pixels, no hay pixels. ¡Ay, qué bien! Sin pixel, la pelea sin pixel. Nada de pixel. Ready,
Piquete en las pantorrillas. ¡Venga! Toda la zancadilla. Okay. Eso va a hacer buen daño. Esto va a doler. También. Oh. Ya. Opa. ¡Pam! Opa, ¿qué fue eso? ¡Oy! ¿Qué fue eso? Ok, bueno. Misterio pues, se pone arriba, 1-0. Un desparrachero. Cosas aquí. Misterio se lleva el primer set. Cosas acá. Y luego por allá, por arriba, quién sabe para dónde se fue. Y regresó, y le pegó, y casi ganó. Aquí viene Whip, va a hacer cambio de orden. Vamos a ver qué le conviene más. Yo creo que lo va a mantener igual. Creo que está pidiendo solo un poco de tiempo, sí, correcto. Solo quería un segundito para despejarse. Estamos en final de losers. Para entonces calmarse. Respirar un poco. Veo mejor a Elizabeth. Sí, claro, o dos chiquillos, tenés toda la razón. Siento que Elizabeth es un personaje muy fuerte. Kula no siento que pueda conseguir, la verdad. Sí, a ver, sí, me voy a trabajar en Dubai un rato para poder vivir ahí. Pero ya, la semana pasada estuve y esta semana es día Dubai es una semana media. La presión de Misterio es resultante, solo con caminar te hace hacer cosas que no quieres hacer. Es el único logotipo que nos falta en medio. Claramente no te mandaría. Bien agarrado. Ahí está. No fue asterisco. Esto ya no es Blazers, esto ya es Playboy. Es un poco más de claro. Wow. Dos veces le dio cachetadas. Oh, un cross-up. Tres cachetadas. Cuatro cachetadas. Ya quiso matar a Misterio, ya no quiso batallar. Ya esto viene siendo 2-1 a favor a Misterio. Select the order. Pregunta a Torta que si se lo dedicaste al Neumann. Dedicado a Torta al Neumann. De mi No. No hagan esto, no digan esto. Wow. Vemos el combo de las chicas.
Aterriza. Uy, esa manita y patada florecita, cómo duele. Uy. Muy bien. Ahorita nadie está teniendo todo, nadie se atreve. Sí, fíjate que sí, Mature le da problemas a Misterio. Cuando le juego con ella, depende mucho de lo que puede hacer. Mature. Wow. Oh, which day? Okay. Gastando el match point para él. Desafortunadamente para Vice, esto se complica mucho para ella. No tiene cómo llegarle a la una. Al menos de que Whip se las ingenie, saque cosas fuera de la imaginación regular de una Vice regular. Y va a poder entrar. Muy bien. Le cayó. La quiso más. Y se le cayó otra vez. Da tristeza. ¡Voy! EX relincha al caballo. The Bucking Horse. ¡Wow! Eso estuvo mortal. ¡Sí! ¡Sí la vi yo! Ya sabía que eso venía. Desafortunadamente, Whip es descalificado. 3-0. Ok, entonces nos estamos preparando para la gran final. Entonces, entre nada más que Misterio y el señor Mexikov, LDA Violent Kane. Vamos a ver si esto, si Misterio logra resetear el bracket o sí. Violent Kane se va directo para el podio del ganador. Así es. Botón check, botón check. ¡Vamos! ¡Vamos! That's right, that's gonna be Violent Kane versus Misterio. This is the grand final. Mexico versus Chile. Chile currently residing in the United States. Everybody. This is gonna be hard. If you miss this, you're gonna curse your life for the rest of your days.
select your character. おとなしくしていれば楽なものを我が極み今だそうからでもか。 Select the order. Yeah. Estas ya son. Ready. Empiezan las Grand Finals. Go. Vamos. El Violent Kane mandó misterio a Lucha. Y ahora veamos a ver si Misterio puede regresar. Ahorita Misterio no está haciendo, no está pudiendo hacer de la suya. Violent Kane fuerte, no se deja. Ya nomás le van a tirar 100 piezas. Agarre, Body King. Nombres están arreglados. Ahora vamos. Ahí. ¿Cómo? Wow, lo quise agarrar con el Jet Flip. No le pude dar. Estaba muy lejos. Wow. Y le dio. Llegó. Jet Flip. Bien, veremos recazón. Esta pelea. Oh. Wow, muy buen leído ese gancho. Garde y muere Yori. Vamos a la última. Muy bien. Parejo todo. Pero Kyo tiene una barra. Oh, juego neutral. ¿Y esto qué fue? ¿Quiso dar una resetiada? Un buen gancho. Cuesta. ¡Oh! Ese fue un riesgo tremendo. No quiere quedar Misterio en la defensiva. Bien, a Bailen solamente. ¡Oh! Fue agarre. ¡Wow! Regresó desde al mero atrás, señoras y señores. Esto estuvo mortal. Ready!
serie mantiene muy buen pacing. Violent Ken no puede hacer nada contra él por el momento. Rompido la guardia. Le queda nomás poca vista. A ver, aquí el Violent Ken tiene que capitalizar en esto y hacer daño más preciso que se pueda. Buena opción, así si lo mata, quedan menos de 30 segundos. Buen método para que... Ahí en neutral. Ando. Recta, ya se lo saben. Yori, no salió en 94, ¿no es cierto? Es que no estoy muy acostumbrado a hablar en, narrar en español, lo siento. Pero aquí vamos. Misterio, manteniendo la a cargo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya se me olvidó el número, ya está 40 y algo. 50 y algo. 5 más, ok. 50 riquita. Fuerte. No lo quiere dejar de vivir. Combo entrando. HD. Vamos a ver si puede matar. Pero estamos hablando de Misterio. Él mata porque mata. No quiere lidiar con el Iori. Wow. That was nice. Muy buena. ¡Uy! Le pegó muy bien. Los últimos monos listos para ya el Kion. Un buen combo y con eso se la lleva. Pero no le quiere dar nada de lugar. No lo quiere dejar respirar, no quiere que entre bien. Los dos se gastan una barra, salen volando. Muy bien. Presión de presiones, señoras. Está difícil. Wow, se fue por el HD. No lo hizo. ¡Oh! Lo agarró con el coin. Y ya con eso lo mata. ¡Wow! Jugadazo. Y eso ya lo trae a 2-0. Misterio va por sangre. Quiere. Quiere resetear. Quiere que esto se ponga como una novela de esas de Univision. ¿Qué? El drama. El erotismo. Del KOF. Select your character. La usurpadora. Select the order.
Ok, ¿cuántas vacas van a creer que van a ver? De 20 a 30, marquen el 1. De 30 a 40, 2. De 40 a 50, 3. Si no van a ver, y si creen que en este round no van a ver ninguna, pongan el 0. Cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, 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 ve
Wow. Wow, él podría haber volteado muy rico, pero Misterio no dio la oportunidad. HD con King, oh, es cuestionable. Una reseteada quiso dar Misterio, no le funcionó. Vamos, Misterio. Lo agarró, volvió a agarrar con las rejas. 3, vamos. ¡Wow! Lo agarró con el DX Campeo. Y esto, señoras, señores, la cumbia de la reca. ¿Quién era la lisiada ahorita? ¿Quién fue la lisiada? Wow. Recuerden que Misterio va a 2 a 0. Así que todavía hay mucha oportunidad. Mucho chance. Ahora vamos. ¡Wow! Otra vez Misterio la volvió a evitar. ¡Wow! ¡Oh! ¡Se cayó! Eso nunca se le quedó al Misterio. Una reseteada. ¡Oh! ¡Oh! Intercambio de golpes. No lo pudo hacer a los 40 segundos antes. Se dice que solamente le van a dar 200 de vida. Yuri con 700 de vida. Karate con más o menos lo mismo. Pero Karate tiene 2 barras. Todo le hizo. ¡Oh! Le hizo la super mongola. Wow. Muy, muy bien, la esa verdad. Esa estuvo. Wow. Hey, 2-1 se pone esto, ¿correcto? 2-1, qué okay, perfecto. Vamos a 2-1. Bueno, disculpe que los que me haya ido por tanto rato, pero justo en realidad estoy trabajando, aunque no lo crean, estas horas todavía estoy trabajando. Entonces, ¿casi es la 1? ¿Pero? Es la 1 de la mañana. Casi es la 1 de la mañana, correcto. Wow. Y bueno, voy a subir una fotita. Voy a subir una fotita para que vean el trofeo de King of Fighters. Ready. Vamos, arranca este round. Este es el match point para Misterio, recuerden. Solamente necesita ganar esta para hacer risa. Pero ya se salen las novelas de los torneos. 6, 7, 1.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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 100
quiere gastar todo lo que tiene. ¿Qué se dice en el reloj? Todos muy, muy lejos. Todos. Ay, lo agarró con el gancho. No le pudo hacer la regla. ¡Wow! ¡Overhead! Uno nunca mira esta jugada. ¿Por qué? Pues uno nunca mira esta jugada que hace. Va violento. Vamos. Reckless, ladies and gentlemen. Oh, that was a cancel. He wasn't able to follow through with the Reckless. Unfortunately, he had the bar in here. Alright, now we have Stereo. Wow, he wanted to go into the open, however, Violent K got him into the regular loop. Into super, and that's it for Mr. Taiki. He had to spend it. Well spent. Muy bien gastado. No había de otra. Good. Oh! It's coming. I'm in pain right now. A wrinkle loop, but that didn't happen. Nobody knows how to how the Stereo's head works in a mysterious way, so he gets close at he likes to pick on his opponent's habit. They look at this kind of Stereo, but it's better. Sabe lo que hace? Hay que confiar. Vamos. Velvet King gana esto. ¡Wow! Y lo ganó. Lo hizo Link. Esos 2-2, señoras y señores. Si gana el baile, quiere decir que será el campeón. Ready. Último. Go. Para poder agarrar barra al mismo tiempo de matar. Por eso no se fue con algo que matara Bravo. Okay.
todo neutral ahorita. Ahí está el ataque. No quiere que Kyo salga del control. ¡Oh! Buen castigo. Ese es lo que mantiene los botones prensados, sale en 2 frames. Es lo que hace. El Island Kyo. 2 frames. ¿Ves? Es ahí, sí. Esta vez va contra el Yori. ¿Sí? Que haga mucho daño. O quizás que mate a Kyo. Ahorita está haciendo toda la... con toda la agresividad posible, en misterio. Este combo como trae. Counter EX. No aprovechó misterio de counter. No lo quiere. Dice, hágase para allá, Kyo. No se me acerque. Usted es asqueroso. Usted es puta. Tira muchos flemas. Muchos flamas. La peste negra. Sí es. ¿Será que el misterio logra desquitar el bracket? Backdash peligroso. ¡Wow! ¡Lo paró! ¡Brincó! ¡Le tiró el poke! ¡Y lo hizo que se parara! ¿Lo vamos? De quedarte contra dos personajes, ahí tiene todo el HD, todo el drive. El misterio logra un combo, pero lo logró primero va el King. Tiene que matar. Queda una barra. A Misterio le van a dar 3 barras. Beto HD con Yuri. Y a Bailin Kenzo le queda una barra. Pero los dos personajes tienen una vida entera. ¿Ven? Y es a Misterio con la derechita. Este karate tiene menos de 2. ¿Qué va a pasar aquí? Nadie sabe, nadie supo. Okay. ¡Y risa, señoras y señores! Y señores, tenemos Grand Final. Wow. Tenemos Grand Final, señores. Jugar. Esto se pone 0-0 de regreso. Juega. Listo. Que okay, ahora sí. Ahora Grand sí tenemos Final. Un juego tremendo. Es la 1:00 a.m. y todos tenemos una energía hasta para sobrar. ¿Vamos a jugar una vez? Parece sí. ¿Van a jugar una vez? Están entrados. No, en 5 minutos. Bueno, sí. No, listo. Están tomándose el tiempo para hacer el coaching final. Aquí el equipo. A ver. Ahí está el final. Vamos a ver. Últimos coachings. Falta la última Max. Vamos. El final de las finales. Doris está reseteado. ¿Esto? Serio contra Bailin. El Yori primero a la vanguardia.
Valentín entra con una patada, la falla. Combo normal. Muy bien, un agarrón. Oh, el misterio le está entrando con todo. Bien agresivo. Váyase para el dragón. Se sale. Está a punto de romperle la guardia. Pero el chistado del ingenio no se quiere dejar. Sigue siendo. Wow. Y le puso a hacer otro golpe. ¿Qué quieren? Este, Zoning o Rekka. Uno para Zoning, dos para Rekka, digan. Claro que ahorita tienen que estar al calmado. Wow. Porque el stream lo quiere, bajamos la pantalla completa. Hay momento para hacer zoning, hay momento para hacer agresivo. Ahorita vamos a estar al score, hay que mantener la presión, y es lo que el misterio está mostrando. El tío se mete un buen XT y a base de, y está mentando un buen styling. ¡Wow! Y dice adiós a la King con una sopladita del dedo. Ya te metí ese dedo, déjame top para que no huela feo. Bueno, esta cosa no es que. Distraje, estaba distraidísimo. Del dedito, es así. Bueno, ahí estamos a la 1 de la mañana. Creo que ya podemos poner Rated R. Rated R, critica. Esta presión. Uy, sí. Y así es casi cuando estés con el gol. Tienes que asegurarte que siempre va a ser el cosporrón. Taca. Como hoy. Wow, no fue counter. Quisiera esperaba que esto fuera counter, no lo fue. Bueno, bueno, ya que estamos en las finales, aquí estamos en las peleas finales, mandemos los últimos saludos, quienes están ahí, háganse presente, de qué país los tenemos, mientras vemos los últimos matches de este gran evento con la clase de jugadores que tenemos. ¡Uy! Se ven de Kyo y eso le va a costar la vida. Claro, totalmente. Pasó lo mismo que pasó hace rato con Esaí. Se vende y se vende. La presión es enorme y por eso. Cosas que se miran como de novato y en realidad pasaron por unos 500 pensamientos en la cabeza antes que hicieran los a 1000 por hora. Lo agarra con el tío. Y extra y otro. Lo ha hecho varias veces. Uy, muy bien, es hoy. Opa, wow, muy buen lead. El lead completo. Eso fue todo para Yuri. Uy, no lo alcanzó a matar. Oh, wow, yeah. Con el CD. Ok, bueno. 1-0. Favor, Violent King. Bueno, eso demuestra el nivel de las peleas que tenemos. Que se fueron a reset. Se fueron. A ver, por favor, digan cuál es el personaje favorito, pero solamente digan uno. Bueno, vamos, misterio. Bueno, ahí damos ahí simplemente votación. Votación sin comentarios, sin nada. Solo el nick de su preferido. Simplemente poner ahí misterio o Violent Ken. Vamos a hacer un poll pequeño a ver cómo está eso. Simplemente eso, nada más. Sin comentarios, sin nada. Solo su jugador
el jugador que ustedes creen que se va a llevar el torneo. Taqueando. ¡Uy! ¡Uy, ya! Esto. ¿Será que le va a hacer el spin? ¿Te amo? Sí, claro. Ahí va. ¿No más? ¡Uy! Wow, uy, ya recuperó. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hoy! ¿Qué fue eso? Es que cuando King está en el player 1, tiene un glitch. Te lo agarras y le metes a Rincón. Y haces rueda. Quedas en el otro lado. No sabía eso. Ahora ya sabes. Por eso Misterio escogió el player 1. ¿En serio? No sé. ¿Cómo es entonces? Al Violent Ken, pues se le decía no ponerle en Player 1. ¿Cómo fue? Es que mira, quien está en el lugar de Player 1, puede agarrar y inventar a la otra persona para atrás de ella, puede rodar y ella queda en el lado del rincón, se rueda. Desde quedar. Cuando la tira para atrás y rueda hacia adelante, queda atrás. Sí. Ah, no lo sabía eso. Adiós, ¿qué? Adiós. Ustedes tienen dos. ¿Saben quién queda con Mr. Terapia? ¿Saben quién tiene un drive? Media barra. Para mí. Misterio con la presión. ¡Wow! Dio ese counter. Si quieres que sabe qué, pega un combo. ¿Qué le parece? ¡Wow! ¿Qué? Se hacen counter en el aire. Pierde karate. 1-1, se mantiene esto. 1-1. Esto está de pelo. 1-1, sí, definitivamente esto está fuerte. Fuertísimo. Esto era lo que esperábamos de la final. Justamente esto era lo que esperábamos de la final. Algo violento. Algo misterioso. Sí, bueno, yo no iba a decir eso. Iba a decir que esperábamos algo intenso, realmente lo que esperábamos era algo intenso, no iba a ser fácil para ninguno de los dos. O sea, esto está más que demostrado, o sea, no ha sido fácil para ninguno de los dos. Pues los dos tienen una cara de concentramiento. Ah, sí, claro. Ni se la imagina. Parecen un consomé de pollo lo concentrado que están. Las rejas empiezan. A ver, ¿quién se avienta el mejor paso? Báilenlo. Lo que estoy notando es que Violent Ken parpadea de más cuando está haciendo recas. ¿Se está mirando mis manos? Sí, no, lo que le estoy viendo es. Lo que le estoy viendo es los ojos y. No parpadea. Parpadea de más. Parece que está teniendo un tipo como de seizure. No, pues parpadea de más, sí, pero si no. Tiene una. Un achaque, como una chiripiorca. Sí, parpadea de más. Ya. Ahora vemos. Misterio. Oh, las recas empezaron otra vez. Han de nuevo las recas. Mira, pon atención a lo que estoy diciendo. La cara que hace nadie. Hasta las orejas le tiemblan. Sí. O sea, es que el nivel de para tratar eso no es sencillo. Se va. A Twitch sí, Misterio. Ya le dije no al Iori. Ya, muérete, Iori, por favor. Wow. No se gastó. Ah, efectivamente nada. Nomás esa barra. No. Él sabe que todavía está aquí. Todavía está aquí. Ahorita lo grabo con.
Y Pete tiene que estar atrás. Se sale del rincón. Valentine tampoco le gusta el rincón. ¡Oh! Tercera vez. Hogan. Tercera vez. Tercera vez que se lo hace. Ya había pasado anteriormente que se espera. Y en el momento en el que tira la bomba, lo receta Mucho Pop. Vemos el misterio con unos personajes más. La Yuri. La Milagrosa. La Rosa de Guadalupe. Ay, la Rosa de Guadalupe va a ser mañana en lo que callamos los troferes, que van a estar todos llorando. Uy, qué bueno. Wow, esa presión. Wow, quería que reventara la barra. ¿De conflicto? Wow, crash up. Wow, eso estuvo mortal. Esa la saca Misterio de vez en cuando. No la hace muy seguido. Pero por esta razón la. No. Esperaba un viento. Oh, eso como duele. De veras. Wow. Quedó 6 de Blowaway. Ya, ahí murió yo. Oh, y quieres el swag. Quiere quitarlo lo más. Claro. Posible. Tiene que dolerle. Es el violento. Para que te duela. Por eso es el violento. Por eso es el violento. Las recas empiezan otra vez. Un saludo al Team Kea y al Real Team que están en LA. Bueno, las recas empiezan otra vez. Pues muy bien. Pipi. Bueno, ahí les acabo de mandar un par de imágenes. Les acabo de mandar un par de imágenes del trofeo de Furia Tica para que lo comenten. ¿Serio? Muy bien. Wow, no fue cruzado. Fue el Yori. Muy bien. Saludo a Anun Un Ran. Bueno, Bailen Ken da match point de llevarse el premio. Wow, hace counter el reversal. Que no se aleje. ¿En serio? Sí, le hizo cross up. Lo comió. Esto le va a dar pinche ventaja a él. Sí, totalmente. Muere. Está ahí. Serio ya con esperanza. Es aquí. No quiero estar gritando mucho, quiero descontrar algo. Porque esto sí está. Estamos a un ladito de ellos. ¡Oh! ¡Para el super! ¡Wow! ¿Cómo estuvo eso? ¡Lo mata! ¡Esto se pone buenísimo! A Yuri le queda una barra, un drive, y el Misterio se mira con una confianza. Wow,
Ahora sí le pegó con esto. Ya le voy a intentar llevar este. Al rincón. Lugar muy incómodo. Intentó hacer el cross-up. Te amo. Serio. Agarra muy bien con el combo. Todo puede pasar. ¡Y! Estamos en la orilla de nuestro asiento. ¡Wow! ¡Y se lo lleva Misterio! ¡Ay! ¡Este ataque de corazón! ¡Híjole! Y ya, la última. Estamos en la match point. Esto sí que está godlike. ¡Godlike! Como dice la del COF 14. Ready. Go. Saludos a todos los televidentes. Muchas gracias por sintonizarse. Por quedarse aquí, por madrugar con nosotros. Empieza la cumbia. Al parecer a Violent ya le duele. Ya se la esperaba. ¿En serio? ¿Qué que ya se le hizo una vez? Agarre. No le hizo el gris. Salió el rincón Misterio. Y tiró el golpe muy temprano. Una, ya es la muerte de la red. Y empieza una recos otra vez. Tuvo suficiente para cancelar. Y alcanzó. Y esto ya. Y terminó de salir. Con su último personaje, como dijimos, ella sí tiene a un potencial de regresar. ¿No? Estos se están midiendo, por supuesto que están mirando la, el juego de frame a frame. Todos están cuidando, mirando todo de cerca. ¡Wow! Empiezan las cumbias de la reca. Con esto, señoras y señores, se acaba el torneo. Wow, ganador. Violent Kane, México, LDA. Felicidades. Excelente, excelente. Entonces, bueno, increíble. Realmente una noche increíble. Nos queda nada más la premiación. Entonces, ¿cuál? Déjala un medio segundo para terminar aquí, entonces, nada más.
Ok, sí, entonces estamos aquí en la premiación. ¿Dónde está el micrófono? Damas y caballeros, el micrófono. Entonces estamos aquí para que Don Daniel. Necesitamos entonces a Don Daniel aquí. Adelante. Bueno, ¿dónde señores, estamos? Señores, estamos en ambiente, ok, aquí 2015. Estamos en ambiente. Como pueden ver, esto está increíble, estamos aquí todo mundo contento. Bueno, antes de terminar, entonces queremos hacer la premiación, entonces llamamos al equipo de True Challengers. ¿Dónde está el equipo de True Challengers? Aquí adelante, para que entonces hagamos la premiación. Aquí okay. Recién aquí vicio, saliendo. Okay. Gracias, amigos. Hasta luego. Buenas noches. Ok, entonces vamos a hacer entrega de los premios. Entonces, saque. Entonces, aquí tenemos al equipo de True Challengers. Vamos, ¿dónde estamos? Comentarios, aquí estamos. Ok, perfecto. Aquí estamos. Entonces, llamamos al equipo de True Challengers y tenemos el tercer lugar. ¿Quién sería el tercer lugar? El tercer lugar es Whip. ¿Dónde está Whip? Ok, tenemos el tercer lugar, Whip. Ok, Mike, Randy, sosténgase la cámara aquí. Eso, Mike. Ok, tenemos el tercer lugar a Whip, le hacemos la entrega de la medalla y de el premio. Aquí está Whip. Aquí tenemos el premio suyo, aquí tenemos el premio. Le damos el premio aquí en efectivo, aparte. Aquí, ¿verdad? O sea, que quede grabado para que no haya problemas, que diga que no le pagamos. Ok, después tenemos... vamos a ver. 2, 4. Ok, este no es... Ok, al segundo lugar, entonces llamamos, del segundo lugar llamamos a Un Misterio. Excelente participación. Ok, ahí está la medalla y su premio en efectivo. Y el premio en efectivo, ¿verdad? Y de campeón del torneo de King of Fighters de Furia Tica. Vamos a ver, que no le trajeron el premio. Ahí lo tenemos. Al señor Violent Kane. El señor Violent Kane. Un aplauso fuerte para un Violent Kane. Entonces ahí le hacemos. Bueno, yo creo que salió apenas el trofeo de... Apenas el trofeo de Yori. Aquí a la camarita. Aquí ponemos a la cámara. Tenemos a Violent Kane con su trofeo. Y le hacemos el premio de su premio. Muchas gracias. Excelente, le agradecemos a todos por su participación. Entonces, ¿no? A toda la comunidad que está aquí con nosotros hasta la 1 de la mañana, aguantándonos y toda la cosa, les agradecemos. Permítanme para hacer un anuncio adicional, aquí sí lo voy a hacer yo. Ok, para todos, mientras nos encontrábamos en la transmisión, estábamos hablando con Don Esby Rosas, Peter Rosas de Capcom. Y Combo Fin, para los que no lo conocen, y nos acaba de otorgar 2 fechas para el Capcom Pro Tour. ¡Woo! Y quieren, bueno, vamos a tener 2 fechas, entonces les anunciamos de una vez que Furia Tica el próximo año va a ser en septiembre y vamos a tener el apoyo de Capcom con premios y demás que se van a utilizar en todos los juegos. Y de igual manera, aprovecho ahora que estamos con amigos de México, de Perú, de Colombia, de Panamá y demás, porque están queriendo hacer el Capcom Pro Tour Latinoamérica, que tenga sede en Costa Rica. Entonces, para eso necesitamos el apoyo de todos, cordialmente invitados de una vez, ¿verdad? Es Capcom Pro Tour, pero coffee see you again, baby. Entonces, listo, coffee see you again. Nos vemos en COF 14 y vamos a seguir jugando COF 3, eso no lo dudo. Entonces, bueno, aquí, Violent Kane, aquí, unas palabras aquí.
¿Helen Ken? Aquí unas palabritas. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Aquí va Helen Ken, unas palabritas antes de terminar. Muchas gracias por todo. El evento estuvo muy bien, me la pasé muy bien en Costa Rica. Jugadores muy, muy fuertes. Más que Misterio, que yo creo que es la final más cardíaca que he jugado. Me cagué. Sí, sí. No, no, estuvo fuerte. Ahora estábamos hablando de ver la cara que haces cuando estás haciendo recas. Es te parpadean los ojos los 4 veces por segundo. O sea, como siempre le he dicho, que dicen que hace un glitch. Sí, hágalo. Hágalo. ¿Es un glitch? Pero hágalo. Hágalo. Son contados. Bueno, para los que se preguntan qué es ese escándalo es realmente la gente que sigue en el torneo de piedra, papel o tijera. Bueno, ¿qué? Un reversal, bueno. Bueno, yo creo cuántos matches quedan de piedra, papel o tijera. Ok, bueno, ahí, venga. Entonces, aquí, pongámosla aquí en el stream de una vez. Las finales. Contra Nano. Bueno, Nano, venga aquí para la final de piedra, papel o tijera. Bueno, no sé, les toca pelear. Entonces, de ahí. Enfréntense, ahí está. Vamos a ver, contra Bailen Ken. En la camarita, para la final. Vamos ahí, piedra, papel o tijera, seguimos ahí en piedra, papel o tijera, en el side event. Aquí hay un post, hay más o menos $50. Joan versus Misterio, ok, vamos a stream. 3 de 5, ok. Ok, ahí está. 2 de 3, claro, 2 de 3, ok, bueno, ahí. 3-2, ok, bueno, ¿quién va? Voy contra Misterio. Bueno, a ver, aquí. Misterio. Ok, aquí estamos. Estamos en la cámara. Misterio. Aquí está el hombre narrando. Vamos. Ya, listo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Mira, ahí está. No, ok. Piedra, papel o tijera. Ahí está, ahorita. En algo le tenía que ganar a Misterio. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Quién sigue? Que me hagan recas en piedra, papel o tijera. De por sí ya. Bueno, una aquí. Es este. No, pero es este. Sí, piedra, papel o tijera y fuego. El fuego se quema todo, así dice fuego. Pero es bueno. Misterio should stick to KOF. Sí, ahí está de fijo, porque me pegó. Pero aquí, papitos en el stream. Estamos en el stream. Estamos aquí en el stream, piedra, papel o tijera. Listos, ahí está. Vamos a ver. 1. 1. Ahí está, vamos a ver. Okay. ¿Cómo va el bracket? Los que quieren ver el bracket del piedra, papel o tijera, aquí está el bracket. Ahí está. ¿Está el loser? ¿Stream? Sí, estamos en el stream de piedra, papel o tijera. Ya vamos a terminar. Sí, ok, listo. Bueno, ¿cómo estamos? La última, ¿qué pasó? ¿Quién sigue? El monitor necesita. Listo, ahí está. 3, ¿qué? Listo, ¿qué faltó? ¿Quién falta? Estamos, se acabó el torneo. ¿Quién falta? Doble eliminación, ¿cómo estamos? Randy. A ver, listo, rápido. Vamos, a la primera. Ahí está, contra Stone, vamos. Ahí está. Ok, la que sigue, rápido, ¿cuál es la que sigue? Randy, la que sigue. Luce Bracket, Randy, la que sigue, de una vez, dele.
Vicious versus Joe, ¿dónde está Vicious? Aquí está, venga. Listo, ok, vamos. Vicious, aquí está, sosténgame aquí. Listo, ok, vamos. Piedra, papel, tijera. Ok, bueno, sigo en losers, no muerto. El que sigue, ¿quién va? ¿Quién va? Randy, ¿quién va? De una vez, Jake, una vez. Dale, ahí está, de una vez, vamos. ¿Dónde está ese, Randy? ¿Dónde está ese? Vicious contra Stone, Vicious contra Stone. Whip contra Core, ¿qué es eso? Dinos, ¿dónde estás? Dele, dele usted. Ah, Vicious contra Stone, sí, Vicious contra Stone. Dele. Sí, yo no sé. Dale. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Stone, ok. Randy, ¿quién sigue? Rápido, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Que aquí está el premio. Whip contra Core, Whip contra Core, rápido, Whip contra Core, de una vez. Whip contra Core, Whip contra Core. Whip contra Core, Whip contra Core, rápido, vamos. ¿Cuántos frames? Ahí están preguntando. A ver, está preguntando cuántos frames sale tijera. El que sigue, ¿quién sigue, Randy? Nano contra Smooth, Nano contra Smooth, rápido, de una vez. Nano contra Smooth, rápido, vamos a ver. Nano contra Smooth. Y se preparan de una vez, Whip contra... No, Rosa contra Randy, listo, una, dos, tres. Ok, Randy contra el Rosa una vez. Randy contra el Rosa, rápido. Randy contra el Rosa. Randy contra el Rosa, listo, ahí está. Y prepárese, Nano. ¿Cuánto quedó, Nano? Ok, de una vez, Randy contra el Rosa. Ars contra Core. Ars contra Core, Ars contra Core. Ars contra Core, Ars contra Core, rápido, Ars contra Core, por favor, si no están aquí eliminados. Listo, Ars Core, Ars Core, Ars Core, listo, 1, 2, 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está Misterio? Luna de listo. Ok, listo. Misterio, de una vez. La cámara, ¿qué? Me tiran la cámara aquí al suelo y estamos transmitiendo con esta cámara. Ok, listo. ¿Quién sigue? Nano contra Randy, Nano contra Randy. Sí, estamos en stream. Nano contra Randy. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Randy va contra mí de una vez, 3-1. Randy de una vez contra mí. Aquí está, vamos. Sí, contra mí, yo estoy en loser, todavía no he perdido. Ahí está, Randy, vamos, una vez. Listo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera.
Quiero papel o tijera. Quiero papel o tijera. Quiero papel o tijera. Quiero papel o tijera. Quiero papel o tijera. Quiero papel o tijera. Quiero papel o tijera. Gabo contra Misterio. Gabo contra Misterio. Gabo contra Randy. Gabo contra Randy. Gabo contra Misterio. Gabo contra Randy. Gabo contra Randy. Randy contra Vicios. ¿Dónde está Vicios? Vicios. Falta la una, si no pierde. Descalificado. Randy, ok, entonces va Randy contra Stone. Tiene que hacer risa. Tiene que necesitar Randy. Ahí está, pues mira la cámara como está eso. Ok, la cámara es culpa del Rosa, por favor. Ok, ¿cómo es? La cámara es culpa del Rosa. 3 de 5. Entonces. Venga. Next. Richard, está Richard. Y tijera y ex, que saque tijera y ex. Dale, vamos. ¡Randy! ¡La multitud se vuelve loca! ¡Randy gana el pot! ¡Aquí está el pot de Randy! ¡Aquí está el pot! Por el ser, señor.